Buenas, de nuevo. Vamos a empezar el vídeo 5 en esta página 199, si no me equivoco, y lo vamos a dedicar a Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega es el gran poeta de prácticamente del Renacimiento. Es el gran poeta, al menos, de la primera mitad del siglo XVI en lengua castellana y el gran renovador de la lírica, gracias también a esa confluencia entre lo que sería la tradición, no solamente la tradición de la lírica tradicional, sino también de la lírica culta, que se practicaba prácticamente hasta el siglo XV en la península ibérica, sino también de la influencia italiana, sobre todo la influencia de Francesco Petrarca y su Cancionero. Esa gran obra también que realmente cambiará la faz de la lírica en lengua castellana. Y Garcilaso de la Vega aquí no lo pone, pero nació, no se sabe bien, en Toledo entre 1501 y 1503 y murió en septiembre de 1536 al asalto también del castillo de Muy en Francia. Por tanto, también es uno de los ejemplos de hombres de armas y de letras que decíamos antes. Un ejemplo también de cortesano, un ejemplo también de hombre que no solamente sabía empuñar la espada, sino que también sabía componer versos. Y un ejemplo de hombre de su época, realmente, del ideal que querían alcanzar o querían llegar a conseguir también los hombres de su época. Venía también de por las dos partes, de una larga saga también de literatos y de nobles, de hombres importantes, y cristalizó precisamente en su persona, en Garcilaso de la Vega, que a pesar también de su corta vida dejó un legado interesante y un legado fundamental para la evolución no solamente de la lírica en lengua castellana, sino también de la lengua castellana en sí misma. Por tanto, es uno de esos representantes. Su nombre también está ineludiblemente unido también al de Juan Boscán, su amigo y maestro. Y gracias también a la publicación de las obras de Juan Boscán tras su fallecimiento en 1543, creo recordar, un poquito antes, pues se dieron a conocer también las de Garcilaso de la Vega. No fue el mismo que las publicó, sino que fue la viuda de Juan Boscán, tras su muerte, publicó las obras de su marido, de Juan Boscán, y algunas de Garcilaso de la Vega. Y ahí es cuando realmente el gran público lector tuvo acceso a los sonetos, tuvo acceso a las églogas, tuvo acceso también a las odas, incluso a las canciones tradicionales del gran Garcilaso de la Vega. Y a través de ese apéndice, de esas algunas obras de Garcilaso de la Vega, las pudo disfrutar. Esas obras son fruto también, no solamente de su amistad con Juan Boscán, no solamente de la influencia del embajador italiano Andrea Navallero en 1526, sino también fue fruto precisamente de las temporadas que pudo residir en Nápoles, donde no solamente pudo servir al emperador en esas tierras también lejanas que pertenecían al reino de Castilla y de Aragón, sino que también pudo entablar relación con los poetas italianos de la época, que realmente le pudieron transmitir esa admiración, esa veneración por la obra de Francesco Petrarca. Su obra, a pesar de que no es extensa, ya os digo que realmente marcó y la literatura y fue modelo, como pongo aquí, y fue modelo para todos los poetas posteriores, todos los poetas tanto del siglo XVI como del siglo XVII y más allá. Realmente ha sido modelo prácticamente hasta ahora. Si hay uno de los poetas fundamentales en lengua castellana, el primero, sin lugar a dudas, fue Garcilaso de la Vega. La producción más importante, os la he marcado aquí en rosa, sería por una parte las tres églogas, que recordemos son tres poemas narrativos, que ahora comentaremos un poco por encima, tres poemas narrativos de origen clásico, de origen latino, puesto que las más conocidas fueron las de Virgilio, en el siglo I después de Cristo, y que realmente trasladan un poco
o a través de lo que sería la mitología y a través también de otros recursos, trasladan o dejan entrever su historia personal. Dos elegías, una epístola a Juan Boscán, cinco canciones italianas, que son canciones cultas, y luego 40 sonetos. De esos 40 sonetos, dos son atribuidos, puesto que no se sabe a ciencia cierta si los escribió Garcilaso de la Vega o realmente fueron fruto de algún imitador, puesto que en la época no era tan fiable como hoy en día, no había un copyright. Y muchas veces había poetas aficionados que podían imitar con más o menos fortuna, con más o menos fidelidad a estos modelos. Y Garcilaso de la Vega fue un poeta que fue tremendamente imitado y tremendamente seguido. Luego también destacan tres odas en latín y luego un grupo de poesías cancioneriles, donde hay algún romance, donde hay alguna glosa. Son poemas ya que pertenecen más a lo que sería la Edad Media, al siglo XV, en cuanto a su concepción. Me imagino que serían los primeros poemas que él escribió, que a esa revolución que supuso la poesía de Petrarca y la influencia de la lírica italiana en la lírica castellana. El conjunto de sonetos, a pesar de ser muy heterogéneos, es decir, a pesar también de responder a temáticas muy diversas y de muy diversas formas, también cabe decir que destacan sobre todo los poemas amorosos. El soneto sobre todo se presta, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, al tema amoroso. Sobre todo al lamento por el amor no correspondido, por la ausencia de la amada, por los celos, ya que muchas veces la amada estaba también casada o comprometida con otra persona principal, o incluso a su muerte. En este caso, los tres se correspondían precisamente con la historia personal de Garcilaso de la Vega. Y que os animo también a investigar, o si os ha tocado realizar el trabajo de Garcilaso, pues podéis aprovechar y repasar un poco su biografía, que está íntimamente también ligada con su poesía. Y luego también ese tono elegíaco, ese tono también de exaltar, de subrayar lo mejor de esa amada o de esa persona, porque no solamente trataban o no solamente estaban dedicados a esa amada que en realidad existía, sino también a su amigo, por ejemplo, Juan Boscán. También utilizaba ese tono también como de exaltar todo lo bueno de esa persona, estuviera viva o no estuviera ya viva. Y además vivía atormentado, como muchos de los amadores provenzales, como el propio Petrarca, por ese desdén, por ese desprecio. Lo que significa desdén es desprecio de la amada, y realmente confesaba ese dolor, ese dolorido sentir, como decía exactamente Garcilaso de la Vega, a través de esas fábulas mitológicas, a través de esas historias de la mitología que representaban el mismo problema que él tenía con la amada, podía también transmitir a los demás su propio dolor, como por ejemplo Orfeo y Eurídice, como por ejemplo cuando Orfeo perdió a Eurídice cuando bajó a los infiernos a rescatarla después de morir, con la condición también de que no la mirase. En su salida de los infiernos, Hades dejó que se fuera, pero él no pudo resistirlo, la miró y la perdió. Ese es el caso también. Aquí os he puesto un ejemplo en cuanto a fábula mitológica, pero hay muchísimas más. Apolo y Dafne. Apolo, el dios Apolo, se enamoró perdidamente por un error de Cupido, en realidad de Eros, de la ninfa, de la semidiosa Dafne. Y ella, pues, a su vez también recibió una flecha en la que no lo correspondía. Y viendo ya que estaba siendo perseguida y prácticamente alcanzada por el dios Apolo, dios del sol, todopoderoso, le pidió a su padre Zeus que la convirtiera en laurel para evitar también precisamente que Apolo pues abusase de ella. Y realmente ella se convirtió en árbol y él no pudo satisfacer sus deseos. Todo esto también expresado, fijaos, en endecasílabos.
El endecasílabo va a ser el verso fundamental que va a cambiar la lírica en lengua castellana. Y con una abundancia notable y con un uso también maestro de figuras literarias como metáforas, incluso la propia fábula mitológica es una metáfora, símiles, que son las comparaciones, antítesis, sobre todo para expresar la oposición de significados entre dos términos, epítetos, que os recuerdo también que son adjetivos innecesarios, adjetivos cuyo significado ya está presente en el sustantivo al que acompañan, como por ejemplo la blanca nieve, precisamente, blanca ya está también, ese sema o rasgo de significado ya está también en lo que sería la palabra nieve, o aliteraciones, que es la repetición de un sonido en concreto. Estas figuras literarias que veis aquí están presentes en la obra de Garcilaso de la Vega. Vamos a destacar también, dentro de sus canciones y églogas, nos vamos a quedar con las partes, con las obras más importantes, las que realmente han supuesto un aporte a lo que sería la lírica en lengua castellana. Dentro de las cinco canciones de inspiración petrarquista, El cancionero de Petrarca era su libro de cabecera, el libro de cabecera de Garcilaso de la Vega, sobresale la canción quinta, que algunos habréis también analizado para el trabajo. Conocida también, fijaos, como Oda a la Flor de Nido. Recordemos que la oda también es un tipo de poema. Es un tipo de poema de carácter clásico, de carácter elegíaco, en el sentido de que lo que hacía era resaltar también lo mejor de una persona, pero en vida, esa es la clave, y por tanto, o de un objeto, y en este caso la flor de nido se refiere a la amada, se identifica la flor con la amada. Y por eso también elegí esta canción quinta. ¿Y cuál es el porqué? ¿Por qué elegí yo esta canción quinta y por qué la reseña el libro? Porque realmente fue la primera obra en la que Garcilaso de la Vega utilizó un nuevo tipo de estrofa, que es la lira. Y se le llama lira porque el primer verso empieza así: de mi baja lira. Entonces, ese primer verso heptasílabo de siete sílabas empieza así: de mi baja lira. Y por tanto, la estrofa llamada lira comienza, es creada por Garcilaso de la Vega para la Oda a la Flor de Nido, y consta de cinco versos endecasílabos y heptasílabos, es decir, cinco versos de 11 sílabas por un lado y de 7 por otro, en esa combinación de versos de arte mayor y de arte menor, como veis aquí. La rima sería, fijaos, el primer verso sería heptasílabo, por eso la letra es minúscula, sería la A, el segundo verso sería de rima B, pero sería endecasílabo de 11, por eso la B es mayúscula. El tercer verso sería también heptasílabo de 7 sílabas y por eso la A es minúscula y riman primero y tercero. Y luego los dos últimos, que son dísticos, que son pareados prácticamente, riman en B con el segundo. El cuarto sería, en este caso, sería de 7 sílabas y el último sería endecasílabo. Por eso es una B mayúscula. Siempre se ponen mayúsculas cuando son de arte mayor, es decir, cuando tienen más de 8 sílabas. Pasamos a lo que serían las tres églogas por las que es conocido también Garcilaso. Garcilaso es conocido no solamente por la Oda a la Flor de Nido o sus sonetos, que son, vamos, son de lo más célebre dentro del mundo de la literatura, sino también por esas tres églogas que, recuerdo, son poemas narrativos. Y aquí observamos esa influencia de la tradición bucólica y pastoril, pero no solamente esa tradición bucólica y pastoril italiana o esa influencia de la tradición bucólica y pastoril, por ejemplo, castellana, como podría ser la de Juan de la Encina. No, aquí se remonta a Virgilio, se remonta también a las bucólicas y a las geórgicas de Virgilio. Realmente él va al iniciador de lo que sería ese tipo de poema, que sería Virgilio, va a la fuente. Y tiene también como modelo a su vez a lo que sería a la Arcadia de San Ápsaro.
Sannazzaro era un poeta italiano también prácticamente contemporáneo a Garcilaso, y realmente la Arcadia sería un ejemplo de poesía pastoril. Y recuerdo, los pastores que protagonizan estos poemas son pastores cultos, pastores cortesanos, pastores que nada tendrían que ver con un pastor real ni de entonces ni de ahora. Vamos a ver también qué información nos aporta cada una de estas tres églogas. Para empezar, fijaos, la égloga primera está dedicada al virrey de Nápoles. Ya sabéis también de su estancia, de su exilio también en Nápoles, por un malentendido también con el emperador, que ya veréis también en lo que sería la propia biografía de Garcilaso cuando estudiéis el comentario que hicieron vuestros compañeros. La historia se muestra una historia paralela entre esos dos pastores, Salicio y Nemoroso. Aquí los tenéis, Salicio y Nemoroso. Salicio y Nemoroso en realidad son trasuntos, son reflejos, son máscaras del yo lírico de Garcilaso de la Vega. Por un lado, Salicio se lamenta de la infidelidad de Galatea, de la ninfa Galatea, de su amada Galatea, que le ha sido infiel, le ha puesto los cuernos, ha ido con otro. Y por otra parte, Nemoroso se lamenta también del dolor de la pérdida definitiva de su amada, ya que ha muerto. Y entonces su amada Elisa, la ninfa Elisa, recordad que las ninfas son semidiosas prácticamente, pues ha muerto, y entonces él se siente también con ese dolor inconsolable de la muerte de su amada. Debéis tener en cuenta también que está formada por 30 instancias. Aquí os he puesto una URL donde podéis también ver que es una estancia, que sería prácticamente un tipo casi de estrofa, de unidad menor a la del poema, para que os hagáis una idea. Tampoco os quiero sobrecargar de información porque creo que no es necesario. Y realmente aquí sobre todo yo me quedaría con la idea de que se trata la infidelidad, es decir, esa no correspondencia al fin y al cabo, sobre todo también la muerte de la amada. El amor desde una perspectiva puramente negativa. En cuanto a la segunda égloga, pues es en realidad empezó por aquí. Empezó por la égloga segunda. Por otro lado, fijaos, debido a su carácter narrativo, alterna también el diálogo con los monólogos. ¿Para qué nos sirven los monólogos? Nos sirven para ese ejercicio de introspección que decía en el vídeo anterior. Nos sirve también para realmente examinar los propios sentimientos y saber quién soy yo o qué sentimientos tengo, sino qué quiero o qué no quiero. Es decir, una manera de conocer mejor a la propia persona a través del examen interior de sus sentimientos, de sus ideas, de sus deseos, de sus miedos. En este caso, fijaos, los personajes en realidad pasan a ser cuatro, que ahora veremos quiénes son. Y la división de la obra estaría en dos partes, unidas precisamente por el personaje principal, que sería Salicio. Esos nombres también vienen de la tradición, vienen sobre todo de la tradición poética italiana. Por eso también lo veréis que no se corresponde tampoco con los nombres habituales en lengua castellana. Y por tanto distinguimos dos tipos de narraciones. Recordad también que muchas veces los personajes protagonistas son los que sirven de unidad para una narración. Realmente muchas veces no tienen más en común lo que se narra que el propio personaje principal. Tenemos por un lado una narración dialogada, puesto que en el diálogo se puede también no solamente conocer a esos pastores o qué problemas tienen, sino que también les permite reflexionar sobre el amor. En este caso, una narración dialogada sobre las desventuras amorosas, es decir, sobre ese amor no correspondido de Albanio con la ninfa Camila. Fijaos que se repite otra vez el esquema de pastor con ninfa. Y luego la narración épica, heroica, más propia casi del Cid, de Nemoroso, en forma de monólogo, con ese elogio, con esa elegía prácticamente al duque de Alba. Fijaos que muchas veces también los poetas tenían que responder o bien a los nobles por ser sus iguales, por tener esa relación de camaradería, de amistad, de incluso de familia,
o si no también porque eran ellos los que realmente le proporcionaban el dinero. Entonces, en este caso, el elogio de Garcilaso era hacia el duque de Alba durante esas campañas italianas, esas guerras también que libraron en territorio italiano. ¿Cuál es el qué esquemas métricos emplearon? Por un lado, el terceto, esos tercetos a veces encadenados. Por otro, la estancia, que os recuerdo que la tenéis aquí y la podéis también consultar sin ningún problema. Y luego también el esquema también de la canción italiana o la rima al mezzo, que quiere decir también que riman, normalmente los versos riman al final las últimas palabras de cada verso y en este caso también encontramos rimas internas dentro del verso. No amplío más esta información porque no creo que sea necesaria. Y acabamos con la égloga tercera, que se suele considerar la mejor, realmente, la más elaborada. Está dedicada a María Osorio Pimentel, la esposa también del virrey de Nápoles. Fijaos cómo se conecta también con la primera. Y la descripción se hace a través de las cuatro ninfas del Tajo, realmente. Los romanos pensaban que estos dioses menores, que estos semidioses o hijos de dioses, habitaban en todos los elementos de la naturaleza. Y en este caso, Garcilaso de la Vega la sitúa en el Tajo. En este caso, se sirve también de la excusa de que bordan unos tapices para relatar, para dar pie, como si fueran cada tapiz la viñeta de un cómic, básicamente, para acoger esa narración punto por punto. Cada tapiz equivale a una viñeta que cuenta una historia que no tiene que ver con el marco principal. Por tanto, lo único que tienen que ver esos cuatro tapices, esas cuatro viñetas entre sí, son ese relato, esa narración de esos amores trágicos. Por tanto, y aquí vemos también, dentro de esas trágicas fábulas, esas tres parejas de amantes mitológicos. Fijaos, por un lado tendríamos el de Nise, que narra esa historia de Elisa y Nemoroso. Fijaos, Elisa y Nemoroso se encuentran en la égloga primera, como realmente remite la tercera a la primera, lo veis, por esa muerte también de Elisa. Otra sería también la evocación de los amores de los pastores Tirreno y Alcino, con sus respectivas, con Flérida y Filis. Estos nombres, muchas veces de ninfa, encubrían también a lo que sería una mujer real. Y estos son la parte de las historias desgraciadas principales. Cabe decir también que fueron elaboradas en octavas reales. Y podéis buscar en el dossier de métrica qué es una octava real, como tipo de poema. Y acabamos aquí.